Y señoras y señores, señoras y señores, mientras guarderas, dice acá Nelson, en Europa a los 80 años eres joven. No lo dudo, mi querida Alexandra, no lo dudo. Por eso me estoy cuidando, por eso estoy haciendo ejercicio, porque sí me gustaría llegar a cierta edad bien, bien, o sea, bien, no mal, sino bien. Nelson, aparentas más de 40. Tienes que hacerte regular los lentes o algo pasa en el visor de tu teléfono. Porque particularmente a mí me han dicho que yo básicamente paso por un muchacho de 25. A mí me lo han dicho. O sea, ya, si tú estás viendo a este señor acá y le estás poniendo más de 40, estás muy equivocado. Ahí, perdone, ahí vamos a pelear. ¿Okay? Vamos a pelear. Vamos a discutir. Porque no lo voy a permitir. Yo no me voy a dejar. Yo voy a cumplir 38, siquiera 5 años. ¿Ok? Yo me voy a negar. Me niego. Mientras Guarderas quiere sacarlo a Pavel, Pavel ya está pensando en la ampliación del metro. ¡Qué bueno! Y qué bien por nuestros hermanos en Queta. Un millón de gracias, la verdad que tener la posibilidad de estar en esta obra emblemática de la Alcaldía de Quito con toda la gestión que estás haciendo tan buena, para nosotros es un orgullo haber podido colaborar en CAF para que Quito siga creciendo como lo está haciendo con tu gestión. Gracias, Cristian. No, a todo el equipo de CAF, bienvenidos, qué bueno que pudieron venir, ver parte de la obra que está transformando la ciudad, porque no solamente es una obra de movilidad, no termina siendo un gran pretexto para la modernización de la ciudad en su conjunto. Ahora que dices un millón de gracias, yo te diría que son, hace poco recibimos los 10 millones de gracias, porque estamos funcionando un poquito más de 2 meses, ya pasamos la barrera de los 10 millones de viajes. Excelente. Así que vamos a buen ritmo, diría, a ritmo de metro. A ritmo de metro, no, y la verdad que esto es no solamente la posibilidad de, como charlábamos con las personas que estaban en el metro, de reducir la cantidad de tiempo de viaje y mejorarles la calidad de vida, sino también que tenga un efecto en la movilidad sostenible de la ciudad, ¿no? Totalmente, mira, en términos humanos son 2 horas más para las familias. Es mucho tiempo. En algún caso, la gente que hacía 2 horas y media, ahora hace media hora. Un trayecto de 34 minutos en realidad. Y en el otro, es impresionante la cantidad de emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera. Y es un proyecto de ahorro nacional, no solo para la ciudad, porque estamos dejando de consumir combustibles subsidiados, ¿no? Esperamos con CAF, como lo estamos haciendo, seguir y conversar. Vamos por más metro, que sería la posibilidad de extender el metro en el norte hasta Calderón. Así que qué bueno que estemos conversando de eso. En eso estamos y el compromiso de CAF total con Quito para que podamos seguir trabajando por los quiteños y las quiteñas. Bienvenido a la mejor ciudad del mundo, a la más linda del mundo. A la más linda del mundo. Te puedo conocer. Siempre todos van a defender las suyas. Nosotros la vendemos a Quito como, digamos que entonces en la línea ecuatorial, la más linda del mundo. Pero contentos de recibirnos. Ah, sí, no, y la verdad que es una obra maravillosa. Felicitaciones. Ahora, dice Pavel, queremos hacer más grande el metro, es decir, el metro y medio. ¡Qué mala broma! ¡Qué mal chiste! ¡Voten al agrio! Oiga, bueno, chévere, de verdad que bien, mientras otras personas están haciendo leguleyadas para tratar de sacar a Pavel Muñoz, que mañana va a ser esta audiencia, vamos a ver qué pasa. Pavel lo que está haciendo es simplemente camellar para que el metro se extienda. El día miércoles, es decir, hoy, tuvo la visita del equipo del Banco de Desarrollo de la América Latina y Caribe, CAF, para conocer la obra del metro y para hacer el metro y medio. No, aumentar esta obra maravillosa, dijo Cristian Acenelli, vicepresidente de la corporación CAF. El alcalde de Quito le contó al representante del organismo que en poco más de 2 meses el metro tiene ya 10 millones de viajes. Oiga, reducir. Yo estuve una época en Quito y de verdad que el viaje que yo me hacía del terminal de Quito, pues yo soy busetero, me agarraba el metro, no era el metro, ¿cómo era la metrovía? No era la metrovía. Bueno, el bus en Quitumbe, para llegar a mi destino, literal, era 1 hora. ¿Ok? Era 1 hora. Y ahora, y eso era que era cerca. Generalmente se toman hasta 2 horas, porque Quito es inmenso.
y que tú, después de que viajas 2 horas, se te reduzca a media hora, de verdad que es una maravilla. Ojalá algún día tenga la oportunidad de poder darme un paseito por ahí. De su lado, Asinelli reconoció la gestión de Pavel y enfatizó el orgullo que existe desde la CAF por colaborar con Quito. El vicepresidente del corporativo CAF también aprovechó la visita en una de las paradas del metro para hablar con los usuarios, quienes le mencionaron la importancia del medio y también de la lucha y de los beneficios que se tiene con el medio ambiente. Es decir, se lucha contra los químicos nocivos, se cambia las perspectivas de vida de una ciudad, se moderniza, se mejora la calidad de vida de muchas personas y no es más que desearle siempre lo mejor a nuestra carita de Dios. Ojalá que mañana, que haya esta audiencia, tengamos buenas noticias. Y creo que una buena noticia es, ya no es mañana, esa nota, saludos Eddie, se suspendió. Bueno, cuando se dé, se dejen de tonterías, ¿no? Y especialmente dejen trabajar a un alcalde que está haciendo bien las cosas por ahora. No seas pesimista de por ahora. Que le vaya súper bien a todos y a todas. Así está. Se acabó.